¿Y oye? Oh, und oh, over, art, noch, oh, 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 und die Luft, oh, oh, hält mich, in mir. Ella se merece que la valoren tarde o temprano, pero llega. Y si ella se lo merece, llega. Y nunca nadie pudo más tocarlas sin quemarse en el halo de fuego. El arte, el único que descubre y desvela todo el alma humana, hasta lo más recóndito. ¿Tú qué miras, loco de mierda? Las piernas. El pueblo de rojo se va a enterar. Desde mañana todos a misa. Porque sabe que acaba de matar, acaba de quitar la vida a una chica inocente. Pasaba mucho miedo, mucho miedo. Estamos aquí Elena Taberna y yo, que soy Pilar Rodríguez, y queremos empezar agradeciendo la invitación, sobre todo a ti, María, una de las organizadoras de este congreso, el Congreso Internacional de Historia, Literatura y Arte en el Cine en Español y Portugués, que si no me equivoco cumple 10 años, ¿no?, en esta edición. María, ¿es así? Sí, eso es. Llevamos 6 años, llevamos 10 años celebrándolo, lo que pasa que es bianual, entonces es nuestro sexto congreso, en nuestra sexta edición, así que en esas estamos. Sexta edición, pero desde 2011, ¿verdad? Desde 2011. Muy bien. Bueno, pues yo tengo que decir que me parece que no podemos tener mejor invitada hoy para contribuir a este congreso, porque este es un congreso con una vocación, desde luego, transnacional, transcultural, interdisciplinar, que se centra sobre todo en el cine en español y portugués, que traspasa fronteras, y yo creo que el cine de Elena Taberna, si por algo se caracteriza, es precisamente por eso. Así que me parece que a mí me gusta cuando encajan las cosas y cuando estamos en una buena situación y en armonía. Así que bueno, voy a hacer una breve presentación, muy breve, y después sobre todo le vamos a escuchar a Elena. Elena Taberna comenzó su andadura como cineasta a mediados de los años 90, escribiendo, dirigiendo y produciendo numerosos cortometrajes y mediometrajes, tanto de ficción como documentales, que es algo que después ha continuado durante su vida haciendo largometrajes, ¿verdad? Sí. Combinando también la ficción con el documental. Cuenta con 6 largometrajes estrenados en salas y la filmografía de Elena Taberna ha contado con el apoyo del público y de la crítica, obteniendo numerosos premios internacionales desde el inicio de su carrera. Y no voy a mencionar todos los premios porque no haríamos otra cosa, pero soy realmente testigo de que el cine de Elena Taberna funciona muy bien con el público, con todo tipo de público. Yo misma he enseñado sus películas muchas veces en el nivel universitario y he de decir que siempre ha tenido una acogida maravillosa. Sé también que Elena Taberna ha participado continuamente proyectando y acudiendo en casas de cultura, en diversas instituciones para la sociedad civil, es decir, no solo para el público especializado, con muy buena acogida y con mucha generosidad por su parte también, ¿no? Bueno,
Elena Taberna ha tratado en sus películas temas de calado social e interés universal, como son el terrorismo, la inmigración, la memoria histórica, la violencia de género, la manipulación de las sectas o la situación actual de los refugiados. Su ópera prima, Yoyes, se estrenó en el año 2000 y después vinieron los largometrajes Extranjeras, en 2003, película documental, cuyo trasfondo trata el tema de la inmigración, La Buena Nueva, en 2008, reflexiona sobre la memoria histórica y la guerra civil, Nagore, en 2010, propone una reflexión sobre la violencia de género y Acantilado, en 2016, ahonda en el universo de las sectas. Su último largometraje, la película documental Varados, inauguró la sección Cinemira de la edición 67 del Festival de San Sebastián, donde yo tuve el placer de ver la película en su estreno, el día de su estreno. En 2006, junto con otras directoras de cine, Elena Taberna fundó CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales, y durante estos años han impulsado muchas actividades y ha tenido importantes logros feministas. Bueno, durante el curso 2018 y 2019, la Filmoteca Vasca, en colaboración con la Filmoteca de Navarra, organizó un ciclo retrospectivo de la filmografía de Elena Taberna, con proyección de toda su filmografía en San Sebastián, Bilbao y Pamplona. Y se publicó dentro de la colección un libro sobre la filmografía de Elena Taberna a cargo de Carlos Roldán, a quien desde aquí mandamos un abrazo muy cariñoso. Muy cariñoso. Este es el libro, La luz de un sueño, el cine de Elena Taberna. Y este es el libro que escribió Carlos Roldán, quien probablemente no es la persona que más sabe del cine de Elena Taberna. Y del cine vasco, yo diría, del mundo, ¿verdad? Y no puede estar hoy aquí por razones personales, porque estaba invitado, pero no ha podido venir. Pero bueno, le mandamos un abrazo y recomendamos mucho su libro. El libro fue presentado en la Academia de Cine, en su sede de Madrid, y en la primavera de 2019 la Filmoteca de Cataluña programó el ciclo retrospectiva de Elena Taberna desde su sede en Barcelona. Y creo que con esto hemos hecho un repaso muy, muy, muy rápido a un poco la trayectoria de Elena Taberna. Muy rápidamente voy a mencionar los nombres de los cortometrajes y mediometrajes que realizó Elena en los años 90, La mujer de Lot, Justo de un poeta, 87 cartas de amor, Emiliana de Zubeldia, Alsasua, Recuerdos del 36, Nerabe y Enrico Lore. Todas estas obras que yo he visto con detalle y con mucho placer fusionan la narrativa fílmica clásica con un lirismo personal y ya predominan ahí los temas que después van a caracterizar de alguna manera los largometrajes también, ¿no? Como son el universo femenino, la indagación en la historia y en la cultura de Navarra y de Euskadi, como decía, tanto en los formatos de ficción como del documental. Y voy a empezar, y con esto ya voy a terminar, con una cita de un ensayo inédito que está todavía sin publicar, por eso no me atrevo más que a citar ahora una pequeña parte de este ensayo, que es un ensayo que ha escrito Anabel Martín. Este ensayo forma parte de un libro sobre cineastas vascas que se publicará próximamente por Filmoteca Vasca. Y el ensayo centrado en el cine de Elena Taberna lo ha escrito Anabel Martín. Y como tengo la suerte de poder leerlo, de haberlo podido leer, pues voy a mencionar aquí un párrafo con el que estoy completa, no puedo estar más de acuerdo y por eso lo he seleccionado. Dice Anabel Martín, siguiendo a la filósofa Marina Garcés, el rasgo que mejor define el cine de Elena Taberna es su intento de ser honesta con lo real. Es decir, el estar abierta a que la realidad le incomode y moleste. Su obra está coloreada por cómo entiende su lugar en el mundo, un espacio que combina la voz desde su lugar personal más íntimo junto con el diálogo con la realidad social. Su cinematografía se apunta al pulso por centrarse en temáticas comprometidas, porque el cine o el arte en general juega un papel fundamental en toda sociedad que pretende ser madura y plural. Para Taberna, ser honesta con la realidad exige hacer visible lo que molesta en el mundo y, ante todo, a los seres humanos que son individuos que carecen de lo que Judith Butler denomina grievable lives, vidas que merecen ser lloradas a pesar de estar ancladas en la marginalidad. Es decir, encontramos en sus películas muchas vidas que parece que serían vidas marginales, vidas desechables, vidas
que no nos preocupan tanto como otras, y son esas vidas las que Elena rescata y a las que da protagonismo en sus películas. Termino ya la cita. La epistemología social de la directora no sigue las directrices del mundo neoliberal, donde el sujeto es una entidad ciega en el mundo, carente de interioridad, anestesiado, inmerso en una relación de espejismo con un yo carente de un tú. Su cine abre huecos reflexivos que atraviesan lo que Garcés llama la conciencia, huecos que irrumpen en el cuerpo, que marcan un antes y un después en cómo miramos y entendemos al otro y al mundo. Y aquí vamos a volver a esta cita y a estas palabras continuamente, pero yo quiero ya dejarte hablar, Elena, y quiero que empecemos haciendo, si te parece bien, una especie de paseo cronológico un poco por tus obras, ¿vale? Entonces yo quería empezar hablando por Joyes, que yo ahora al editar este libro sobre cineastas vascas decía, pero qué valientes fueron estas mujeres, ¿no? Ana Diez y tú, arrancando con esta película que trata la vida y la muerte de María Dolores González Catarain, una de las primeras mujeres dirigentes de ETA, asesinada por la organización terrorista el 10 de septiembre de 1986. Esta película es muy valiente y para mí, como he escrito sobre ello, me parece más valiente el enfoque feminista que tú has sido capaz de dar a esta película, casi que el abordar el tema de ETA. Pero bueno, cuéntanos tú de dónde sale esa película, qué origen tiene, qué recorrido ha tenido, cómo lo has vivido tú esta película. Sí. Es curioso porque mucha gente ha hablado de la valentía de hacer esa película. Y yo ahora, con el paso del tiempo, veo que de ser valentía tendría más que ver con lo que decías del texto, ¿no? De la búsqueda de ser honesta con lo real, ¿no? O sea, eso sí que me llevó mucho tiempo porque no me daba igual. En este caso, especialmente en este personaje y en esta película, que me parece que estaba toda la sociedad pendiente de a ver dónde fallaba, dónde podía meter la pata desde el punto de vista cinematográfico y también de contenido, mi preocupación más grande, desde luego, fue por ahí. Y no sé, pero no tuve nunca duda, tuve sí que mucho placer en abordar ese personaje, porque sí que vi que era un personaje muy moderno, muy adelantado a su tiempo, y era un personaje que también nos podía ofrecer, si se hacía una película potente, porque tenía todos los ingredientes de una dramaturgia poderosa y era la típica película que en dos líneas tú la cuentas y cualquier espectador dice, yo esa película quiero verla, ¿no? Es algo que desde luego, desde el momento en que se me ocurrió, que fue en un festival de Donosti, cuando estaba presentando al SESFA 36 un mediometraje que presenta aquí en el festival del cine vasco, y recuerdo que al volver para allá paseando esto dije, ¿qué personaje? Porque quería empezar con una historia poderosa, ¿no? Y así fue, y entonces la verdad es que tuve unas dificultades enormes para encontrar la financiación de la película. Y realmente fue Europa la que me permitió hacer la película, porque las primeras puertas a las productoras de aquí fueron totalmente negativas, y entonces pues esos hados que apareció Internet justo en ese momento, y entonces había una feria de programa media en Luxemburgo, y precisamente la organizadora de la feria era una mujer del País Vasco francés que conocía el tema y le parecía una historia, le sorprendió, le parecía, pues, y casi nos coló fuera de plazo, y fuimos con una ingenuidad maravillosa, Andrés Martorell, guionista, y yo misma, traduciendo en papel, claro, entonces, los guiones al inglés y al francés, y estuvimos ahí en la feria, y lo sorprendente es que había como 180 proyectos que se presentaban en ese momento, y al final de la evaluación de ese congreso, en nuestra película salió en The Hollywood Reporter y en Vanity Fair como la tercera película más interesante de coproducción europea lógica. Y eso fue el empujón definitivo. Porque con ese aval yo ya pude entrar en las productoras de Madrid de otra manera y no se acabaron los problemas, como muy bien sabe Carlos Roldán, que cuando encuentre un poco de respiro seguramente escribirá el cómo pudo llegar a hacerse esa película que parecía que nunca vería la luz por las dificultades enormes que yo ya he ido olvidando con el paso del tiempo a la que fui sometida. Y desde luego ahí sí que se descubrió que uno de los talentos que yo creo que es fundamental para ser cineasta, que es la persistencia, desde luego poseía ese talento y me ha hecho falta mucho a lo largo de mi carrera, tengo que decirlo.
Ahí empezaste con la perseverancia que yo nunca te abandono. Nunca me ha dejado. No, pero es muy interesante. El otro día hablábamos precisamente sobre la figura de Lloyes, ¿no? Sobre sí. La figura es muy importante. Pero yo creo que esta película consigue una cosa muy importante, como dices tú, ¿no? Que es esa personalidad que tenía con preocupaciones intelectuales, con preocupaciones feministas, con preocupaciones políticas, uh-huh. con una búsqueda un poco de su honestidad personal, ¿no? Exacto. De aquí sí, pero ahora no, y ahora lo dejo, y que no lo entendió, y que no lo entendió la sociedad, sí, y que sí. no lo entendieron sus ex compañeros de ETA, como se ve claramente, ¿no? Exacto. Pero que la película, yo me acuerdo cuando escribía, que decía que esa misma complejidad está reflejada en el cine. Porque hasta entonces las películas que habían tratado el tema de ETA lo habían tratado de una manera muy, muy difusa y sobre todo absolutamente masculina. Y externa, contando los sí. hechos, pero no las acciones, el interior de para hacer lo ético de cada una de las acciones, esa responsabilidad que aquí está en muchos momentos en la película, ¿no? A eso me refiero que, por ejemplo, bueno, pues estaba días contados, que podía ser de cualquier cosa, o sea, y sobre todo que siempre teníamos estos protagonistas masculinos y la mirada de la cámara del director era muy masculina también. Y entonces aquí, por ejemplo, tengo lo que creo que María Camivela, que escribió también sobre esto, ¿no? La presencia fuerte de Lloyes en escena se transmite visualmente a través de técnicas de posicionamiento y de control de la cámara que logran dar una nueva dimensión al físico de la actriz, que sin ser frágil tampoco se caracteriza por poseer un aplomo extraordinario, ¿no? Aquí, María Camivela se ha referido acertadamente a una mirada femenina que combina la dureza y el lirismo, e incluso las escenas eróticas, ¿no? Dice María Camivela, la cámara se convierte en un personaje más que acaricia, que juega con ellos. En vez de ser una cámara voyerística o agresiva frente al sexo, es una cámara muy íntima y que participa con ellos en vez de observarlos. Es decir, que esa dimensión familiar, cuando dicen... Me acuerdo perfectamente que ellos dicen no hemos sabido más que hacer llorar a la gente, ¿no? Sí. O sea, ese desnudarse emocionalmente se ve en la familia, pero que luego tú como directora tratas muy bien al personaje, ¿no? Claro, como no podía ser de otra manera, claro. Además, el personaje fui descubriendo que había también como bastantes elementos comunes entre... O sea, yo a Lloyes la conocí, o sea, ya a conocerla y solía en el momento ese... Leyendo a Jürgenar siempre me había sorprendido algo como relacionado con la creación, ¿no? Decía que cuando el material que utilizas es auténtico, si la piedra es auténtica ya la puedes modelar como quieras, ¿no? Yo sentí en esta película que en un momento, claro, trabajé tanto el guión como me dio tiempo por las dificultades de financiación y realmente sí que llegué a acercarme al personaje real, ¿no? Y a querer mostrarlo. Y bueno, uno no puede hacer cine si no ama a las personas que está, incluso con sus contradicciones y sus miedos, pero no era muy alejada a mí ese personaje. ¿Te acuerdas que Costa Gavras estuvo a punto de hacer la película y se retiró de hacer una película sobre Lloyes porque precisamente decía que el personaje de una mujer se le quedaba un poco ajeno a su comprensión y por lo tanto a poder contarlo y que el tema también era bastante complicado? Y entonces... Dice yo, qué bien. Costa Gavras ha estado siempre como un referente que en mi cine, es un cineasta que me ha encantado y a la vez también se me ha cruzado en el camino empujándome a hacer películas y tal. Un cineasta que desde luego convendría también desde el mundo universitario revisar, porque creo que estamos en tiempos donde las reflexiones éticas y sobre lo social y sobre los comportamientos son cada vez más urgentes. Me voy viendo como por segundos, que va desapareciendo, o sea, que la urgencia de las filmotecas, de las bibliotecas, de esos cada día son mayores por esa, y de estos encuentros, ¿no? Trasladados al mundo real también, ¿no? Es muy, muy importante. Estamos en unos tiempos donde eso va a hacer más falta que nada, tanto como el aire que respiramos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Tal vez esto nos sirve por el compromiso y por el acercamiento desde otra perspectiva completamente diferente, porque hemos pasado de una obra de ficción, ¿verdad? Y hoy es muy centrada en el mundo vasco, en el que tú, bueno, en el sitio en el que tú naciste y en el que te desenvuelves, y de pronto pasamos a Extranjeras, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, muy brevemente, Extranjeras es un documental que recoge las vidas de mujeres de los cinco continentes que viven en Madrid. Entonces, la película se llama Extranjeras y solamente doy dos pinceladas. Bueno, si alguien no la ha visto,
es lo primero que tiene que hacer en cuanto acabe esta charla. tiene que buscar la manera de verla. Eso es lo más importante que puedo decir, ¿no? Porque es una maravilla de documental. Lo que hace este documental, sobre todo, es dar la voz a las mujeres a las que menos escuchamos. Y aquí vuelvo a la cita de Nadine del principio, ¿verdad? Incluso en la inmigración, incluso con las mujeres, cuando hablamos de la inmigración, si pensamos en las noticias que tenemos en la televisión, en la prensa, no oímos sus voces, oímos lo que nos dicen sobre ellos en general, y las mujeres todavía menos. Es decir, tenemos muy pocas veces el acceso a lo que ellas mismas nos cuentan sobre sus vidas, ¿no? Entonces aquí Elena se retira completamente de su presencia, desaparece, ni siquiera tiene una voz en off, y escuchamos directamente a estas mujeres que están hablando. Entonces son mujeres, como digo, de muy distintas procedencias, de diferentes edades, de diferentes generaciones, con muy distintos niveles de integración o de satisfacción con la vida en Madrid, y que en muchos casos nos hablan de su sentimiento de dualidad o de doble pertenencia, ¿no? Entonces, ya que estás aquí, Elena, cuéntanos otra vez cómo surge la idea, qué recorrido ha tenido la película, todo esto. Igual también es interesante, para poner también en contexto las propias carreras de las cineastas, hablar de cómo surge la necesidad de hacer esta película, ¿no? Porque yo inicialmente iba a hacer una película de ficción y estaba documentándome para eso, o sea, y lo cierto es que todavía había una sensación de menores de edad, de manera que el productor que iba a producir la película me preguntaba si tenía permiso del productor anterior, cosa que sería como bastante impensable en el mundo masculino, ¿no? No te imaginas que le van a decir si el padrinazgo es eso. Bueno, el caso es que, viendo que no podía hacer la película, me planteé también como reto, como cineasta, porque siempre, a pesar de la importancia del contenido de mis trabajos, siempre tengo mucho cuidado en hacerme retos narrativos cinematográficos, ¿no? Porque sí que me parece muy importante que el cine documental tenga un tratamiento visual adecuado, que la película a mí me ofrezca también retos de dificultad, o sea que no quiero distinguir siempre lo que es un reportaje televisivo de lo que es una película documental. Me parece que en estos momentos es muy importante hacerlo para definir la capacidad de reflexión, la capacidad de profundizar que nos permite el cine documental respecto a los reportajes, que tienen una tendencia pues más inmediata, que pueden cubrir una función más informativa que reflexiva, ¿no? Y concretamente en el mundo en el que estamos, vosotras y vosotros, que sois la mayor parte de profesores, ese aspecto también de que el cine que se ponga tenga también esa importancia del lenguaje. Y para mí era un reto, porque era justo todo lo contrario, ¿no? Si yo oyes, es una historia que tú la cuentas en dos líneas y es apasionante. En cambio, contar el sur del sur realmente es de entrada, dices, uff, qué horror, ¿no? Que hablar de mujeres emigradas y encima, o sea, bueno, es como ponerte con lo menos simpático para lo que es el mundo, el mundo de la apariencia, ¿no? Y sin embargo, yo desde lo bonito que me parecía, porque cuando me instalé en Madrid a vivir, me parecía una alegría ver esos rostros y esas ropas diferentes, cosas, esas razas distintas, porque en Madrid no había nunca, o sea, Madrid era un poco pueblo. Hasta la llegada de la migración no teníamos esa cosa exuberante que me gustó a mí descubrir en mi barrio. Entonces me propuse dar la vuelta al mundo sin salir de Lavapiés. Y entonces ese es el recorrido. Y sí que fui descubriendo lo de dar voz, que tampoco son... No, o sea, ahora, por ejemplo, cuando analizáis mi obra, me dais pistas sobre cómo he trabajado yo, ¿no? Entonces no lo sabía. Sí que parto, desde luego, de contar aquello que amo, ¿no? Y de poner en valor lo que a mí parece que tiene, ¿eh? Y esas vidas me parecía que eran verdaderamente valientes. A mí me habían dicho que era valiente por hacer una película. Figúrate la valentía que supone venirse a un país dejando muchas veces los hijos allá, sin conocer el idioma en muchos casos. Todo eso me parecía que tenía que hacer un homenaje a las valientes de verdad, ¿no? A esas valientes anónimas. Y la verdad es que es una película que me ha dado muchísimo, muchísimo. Y que ha funcionado como bastante espejo también, ¿no? Entre la sociedad española y tal. Porque a todas las mujeres aquí también nos ha hecho reflexionar sobre nosotras o sobre ellas. Ha habido cosas muy interesantes. La película ha tenido una vida y, bueno, sigue teniéndola, que a mí me encanta. Me encanta que siga viva y que genere esa cosa que parece que se ha unido con el cine y con los avances sociales, ¿no? En las líneas que a mí me importan. Eso
me está llenando de satisfacción en este momento el ver que siguen vivas, que siguen proyectándose mucho y te devuelve energía. Eso es así. Cuando asisto a alguna proyección, por ejemplo, y ver los debates, tienes un poco la sensación como los conciertos, ¿no? Como la música en directo, que te devuelve otra vez esa intensidad, porque cada persona que la ves es nueva, ¿no? Y es bonito que el cine te produzca placer al verlo y que a la vez te abra puertas a la reflexión y, no sé, y a pensar cosas que no habíamos pensado. Y esta película tiene un acercamiento pedagógico impagable, porque yo he utilizado esta película en distintos países, por ejemplo, simplemente la idea, preguntas a un grupo de estudiantes universitarias y universitarios qué diferencia ven entre la palabra extranjera y la palabra inmigrante, y para mí es interesantísimo que la percepción en Europa, norte de Europa, España y Estados Unidos, por ejemplo, es distinta. O sea, tienen unas connotaciones más positivas o más negativas, depende de cómo lo interpreten. Pero es, por ejemplo, una manera de entrar a la película muy interesante, ¿no? Es decir, cómo nos situamos nosotras mismas, ¿no? Cómo vemos a la gente que viene. Entonces, empezando por ahí y luego viendo, por ejemplo, otra... Yo voy dando ideas para si alguien da clases de cine, pues que las vaya incorporando también, ¿no? Pero, por ejemplo, la idea del propio reflejo que tienen de Madrid, ¿no? Sí, y de la sociedad española. Entonces, a mí me encanta, porque en vez de tener una visión homogénea de la inmigración, hay quien dice, a mí me encanta todo de España. Y luego hay otras que dicen, no. O sea, y empiezan a haber muchas críticas también de otras cosas. Pero sobre todo yo creo que a las mujeres que vemos la película nos acerca mucho a esas otras mujeres. Nos provoca una familiaridad de ver que no son distintas que nosotros. Que lo que quieren es exactamente lo mismo. Quieren salir adelante, quieren tener una vida, quieren una buena vida para sus hijas, sobre todo. A mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Cuando a veces se dice, no, es que es una imagen un poco positiva, y digo, sí, positiva. Estas mujeres definen a las hijas según si tienen papeles o no. Es lo primero que dicen. Esta es mi hija, y esta tiene papeles, y esta no tiene papeles. O sea, imaginemos nuestras vidas pensando en nuestras hijas o hijos, lo primero que dices, ¿no? ¿Y cómo es tu hija? Esta sí tiene papeles. Esta no. Y sí, así, no. Eso es lo primero que les sale, ¿no? Sí, no es para nada, porque la propia, cómo se sienten ellas reflejadas, no es blanda la película, no es mentirosa. Uh-huh. No. Ahí también he tratado de buscar lo que dice eso, ¿no? La honestidad con lo real, sí, ¿no? O sea, mostrar lo real. Lo que sí que es cierto, que el hecho de haber elegido, que fue una cosa más inconsciente, esa cosa coral, lo que sí que pone también de manifiesto y se adelanta a la importancia que tenemos ahora de la solidaridad entre mujeres, ¿no? Uh-huh. A esa importancia que coge fuerza el discurso, porque en lugar de ser una o dos, es un mosaico, ¿no?, de mujeres, y se descubre y transmite la película en sí misma esa fuerza de las mujeres unidas, ¿no?, y empujando... Totalmente, es esa mirada, pero a mí lo que más me interesa es que es la mirada poliédrica entre las mujeres, pero también con las que vemos. Claro, o sea, claro, no claro. Es esa distancia no. Entre ahí están ellas, sino que de pronto te ves ya, ves esas conexiones también, ¿no? Que eso es lo que, así entiendo yo la cuestión transcultural, ¿no? De lo que estamos hablando, no como algo alejado, no como otra vida, sino como algo en lo que como una especie de hibridación, ¿no? Algo en lo que tú también te vas convirtiendo. Bueno, vamos a seguir porque... También me gustaría dar la opción al público que dijera algo y quiero hacer un poco el recorrido por las películas que nos faltan, ¿eh? Pasamos entonces a La Buena Nueva, que ya aquí cambiamos otra vez porque vamos a la ficción. Rápidamente digo, Miguel es nombrado párroco de un pueblo socialista, coincidiendo con la sublevación de 1936, o sea que nos trasladamos en plena guerra civil. Y el bando nacional ocupa el pueblo y se suceden los fusilamientos. Miguel se enfrenta a la jerarquía eclesiástica y militar poniendo en juego su propia vida, encuentra refugio en la amistad con la maestra del pueblo, que es Bárbara Goenaga, era la maestra, sí, ¿verdad? Sí. Y una Sogalde es el protagonista. Y aquí partes un poco de una historia que tiene que ver con tu propia historia familiar, ¿no? El origen es en cierto modo biográfico. Sí. Es la historia de un sacerdote joven que fue realmente a ese pueblo el 16 de julio del 36, y se encuentra con la orden del obispo, que le dice que como el pueblo era de izquierdas, que si el pueblo era rojo, él tenía que ser más rojo que ellos. Y entonces justo ese mismo día llegan las tropas al pueblo y se encuentra con que el obispo pues empieza a cambiar y todas las virtudes y cómo
la elección que hace Marino Ayerra es una elección honesta, con lo real también, desde el directo. Y bueno, y ayuda y tal y cual. Bueno, la película siempre permite, desde luego, analizar el horror de la guerra, la retaguardia, y ahondar también en aspectos filosóficos sobre el bien, el mal, la responsabilidad. Bueno, hay bastantes cosas. Y a mí me gusta también el hecho de que aparezca la figura de Pío XII, que fue determinante y que la historia ha borrado, ¿no? Así como todo el mundo conoce la implicación de Pío XII en el nazismo y en el apoyo a ello, se desconoce habitualmente que Pío XII apoyó y felicitó a Franco por el triunfo en la guerra civil, y que casi todo el horror que vino después de una represión brutal fue marcada por la ideología de la Iglesia, pues hasta hace cuatro días, en realidad hasta hoy. Pues si nos ponemos a pensar todas las leyes, por ejemplo, sobre homosexualidad, tal, que ahora se están recurriendo, bueno, pues un montón de barbaridades fueron apoyadas en ese momento, y el desconocimiento histórico también de nuestro país, de lo que fue pasado, me parece también algo terrible, ¿no? El universal y el desocorrido. Porque de repente eso se deja de decir, no se dice nunca, ni siquiera apoyando lo del nazismo, que ya es una cosa que está universalmente conocida. Pues así, que ahí me dio la pista también Costa Gavras con su película sobre Pío XII, que ya pues vamos a completar la mirada de Costa. Y otra vez, ahora estoy viendo esta relación con Joy, es que es otra vez las decisiones éticas difíciles, individuales, frente al grupo, ¿no? Sí. Que te obliga o que te lleva en una dirección y que son las más difíciles probablemente, sí, cuando está en juego tu vida. Claro. O sea que no es una decisión fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, a lo mejor a quien está escuchando ahora, el episodio que tenemos más reciente en la memoria, ¿verdad? Es el asesinato de Nagore Laffage, que fue, como recordáis, fue asesinada en los Sanfermines de 2008. A manos de un médico residente de psiquiatría que conmocionó a la sociedad y fue objeto de una inusual cobertura mediática. Bueno, la película Nagore, de 2010, a través de la mirada de la madre de Asun Casasola, sí, vamos viendo cómo es su vida tras el asesinato del joven, pero tenemos una de la joven. Pero tenemos también una reconstrucción del juicio muy tremenda. Tremenda, o sea, terrible de ver, ¿no? Sí, terrible, sí, sí. Terrible de ver por la todo esto que hemos leído al principio y que ha escrito Anabel y que se adapta también a tu cine, es todo lo que de ninguna manera se puede percibir en aquel asesino, ¿no? Uh-huh. En este hombre, que no, o sea, su falta de empatía, su falta de compasión, su falta se lleva hasta el extremo, hasta el final, en ese, ¿no?, momento. Claro, yo a la hora de plantearme hacer Nagore, lo primero que es que tuve es el acceso a la documentación del juicio. Y eso que te parece terrorífico, lo que fue terrorífico es para organizar ese material y editarlo. Porque yo lo que me planteé con Nagore, como siempre me planteo hacer una película, era que el jurado popular, extender el jurado popular. De manera que si el jurado popular en este caso habría sido acertado o no con su veredicto, que toda la sociedad que asistiese a ver la película pues pudiese determinar si era inocente o culpable el imputado, ¿no? Y entonces eso creo que es un ejercicio también interesante desde el punto de vista social, porque pasamos a la hora de sentarnos al cine a conocer las pruebas que determinan si es inocente o culpable, del mismo modo que pasó el jurado, ¿no? Y bueno, y también es un elemento también de calma para la madre. Yo a Asun le dije, bueno, estaba disgustada por el veredicto que había sido, eso, en realidad salió prontísimo de la cárcel y todo eso. Dije, piensa Asun que si pudiera elegir José Diego entre estar 10 años más en la cárcel o que no existiese la película, seguramente elegiría que no esté en la película. La película pone rostro, pone a la sociedad en un sitio que para él, desde luego, es incómodo. Y también esta película ha tenido mucho recorrido, porque a raíz del La Manada y, claro, y ha todo sido, aquello, ha sido tú, yo sé que además tú has donado muchas veces los derechos de la película para que, sí, se hiciera y para que se produjera. Pero no para que se hiciera, sino para asistir con placer a que de repente, imaginaros, en todo el Estado español que se organicen en una semana de dejo libre, o sea, termines del aniversario de Nagore, y se hacen 150 proyecciones públicas. Fijaros lo difícil que es organizar una proyección pública en sitios además no oficiales, porque no hay tiempo ni para permisos, y con juristas, filósofas, tal.
porque me iban mandando y yo dije, bueno, la única esa cosa que os pido es que me paséis a la productora pues los carteles tuneados que van a poner tal y fotos del evento y quién ha eso. Y fue un movimiento social maravilloso, maravilloso que empezó porque cuando llegan los periodistas, la importancia del cine como memoria se descubre ahí. Porque claro, cuando llegan los periodistas a Pamplona, a lo de la manada, ya el tema de Nagore se nos había olvidado. Si no existiese una película, de repente Favois, por ejemplo, la ve y hace un reportaje tal, de repente ese avance de las declaraciones de tal, de la represión de Nagore, se lanza y contribuye a que el tema de la manada socialmente y eso tenga un soporte también reflexivo. Yo por eso, como estaba en plena efervescencia de la manada, me pareció que era muy oportuno lanzar la película para que se viese en distintos foros y también para ayudar a una reflexión, o sea, no que fuese solamente la manada la exigencia de justicia, sino que a la vez se fuese elaborando también racionalmente una manera de entender cómo hay que ir cambiando la sociedad en cosas, ¿no? Y la verdad es que sí que es una... Bueno, sigue viva, o sea, las proyecciones siguen habiendo continuamente, pero la verdad es que sí que tengo la sensación de que hay una pequeña parte de... que eso es muy, muy hermoso, pues pasará vosotros también como enseñantes, ¿no? Cuando de repente ves que el fruto de aquel esfuerzo que has tenido sale con luz para adelante. Es muy, muy... Bueno, no, por eso sí. por eso quería que lo dijeras, porque me parece que a veces hablamos de esta, no sé cómo decir, de esta influencia social del cine y parece que estamos pensando solamente que alguien lo va a ver y le va a impactar, sí, pero esto va muchísimo más allá, el tener esas 150 proyecciones, como dice Elena, pero en el que hay profesores, en el que hay juristas, en el que hay personas que están, o sea, el cineforum de siempre pero claro, llevado a jóvenes y eso, que no han tenido acceso a ese y que vamos, que es eficacísimo, ¿no? Porque, claro, y que no tienes que estar tú organizando, son las organizaciones locales de las que surja que se hacen estas cosas. Bueno, me parece alucinante eso, me parece muy bien, muy bien. Sí. Bueno, entonces vamos avanzando y llegamos a Acantilado, que es una película que trata un poco es un suicidio colectivo en una secta, está filmada en las Islas Canarias, unas escenas bellísimas de apertura de la película que no se me olvidarán jamás. Impresionante, ¿verdad? Impresionante el principio de esa película, no se me olvidará jamás. Bueno, sin entrar mucho en el detalle del argumento, ¿no?, del desarrollo, lo que sí tenemos es temas que se tratan aquí, ¿no? Estamos hablando de la fragilidad de la personalidad, de los temores que tenemos, de la dependencia, de la ausencia, de la soledad y de esos abismos acantilados, ¿no? Esos abismos que se abren cuando la incertidumbre se adueña de nuestras vidas y acabamos siendo pues muy fácilmente manipulados, pero que en el fondo es por esa falta de afecto en muchos casos, ¿no? Es curioso porque luego los procesos que vas dando, por ejemplo, luego que hablaremos de Varados, es curioso porque mientras estaba rodando Varados me di cuenta de que Acantilado era como la otra cara de Varados, ¿no? La cara que provoca esa juventud europea sin ilusiones, sin ideales, no sabiendo dónde matar el tiempo y se meten en sectas de tipo tal, de cual, pero vamos, casi como sin alma, ¿no? Sin ilusiones y sin generosidad, ¿no?, para encontrar eso. Pero bueno, la secta sí que me parecía interesante para extenderla, ¿no?, porque muchas veces nos tranquilizamos con que las sectas son los otros, ¿no? Y yo me temo que hay mucho de secta en cualquier grupo humano que se cree, ¿no? Desde la pareja hasta... Y por eso van transitando también con la excusa del thriller, van transitando por ahí relaciones dependientes que todas van marcando cómo realmente la necesidad de afecto y el tener un sitio en el mundo hace que se conciten mal dos cosas que me siguen pareciendo tan importantes, que son la libertad individual y la pertenencia al grupo, que sí que está en toda mi filmografía también anterior, ¿no? Porque uno no se salva solo, pero tampoco uno no se salva en grupo tampoco, ¿no? O sea, que ese ejercicio de la doble sensación, ¿no?, de la doble transformación, me parece que es importante. Y ahí al tocar, digamos, hueso, que es la secta, como metáfora, pues, de la cuadrilla, o sea, toda pertenencia al grupo es tranquilizadora, ¿no? Entonces, perteneces al grupo, pero claro, tienes una esclavitud, porque tienes también unas normas. El grupo muchas veces te impide volar, ¿no? O sea,
hay que ejercitar, hay que acostumbrarse a que el mundo no, y ahí aparecen pues reflejadas muchas de las situaciones que estamos comentando. Y sobre todo, pues me apetecía hacer una película que es bastante oscura, dentro de mi filmografía, y no es casualidad de que la belleza de los paisajes, la belleza de los personajes, el dinero, todo eso, que aparece con una belleza que se la adora, ¿no? Y es la película más desesperanzada, pero cuando termina la película, la desazón es enorme. Bueno, pues yo creo que nos quedan como 5 minutos, pero por supuesto no vamos a dejar de hablar de Varados, que es tu última película, ¿verdad? Por el momento. Por el momento, exacto. Y también para que nos hables un poco de este proyecto que ya está en marcha, ¿no? Sí. Pero bueno, Varados es una película de 2019 que, como digo, se estrenó en el Cinemaldi, en el Festival de San Sebastián. Y ahí recoge, otra vez volvemos al documental, al género documental, y ahí lo que recoge es la vida de los refugiados que están en Grecia, en algunos... esperando, refugiados, ¿no? Varados, como su nombre dice, ¿no? Esperando. Pero bueno, yo veo ahí un avance, como decías antes, que te interesa mucho también el formato, lo visual, ¿no? Claro. Y yo veo un, por ejemplo, comparado con Extranjeras, que bueno, que Extranjeras a mí me encanta, pero sí, que veo un avance un poco en el riesgo visual, sí, ¿no? Sí, que es una película más vanguardista, que es una película más osada, que va también en función muy en consonancia con la vida de estos, a la deriva, ¿no? Sí. Un poco de estas personas que no saben ni dónde están, ni dónde van a ir, pero que por otra parte intentan organizar su vida de la mejor manera posible para seguir adelante, ¿no? Y para seguir. Entonces, bueno, cuéntanos igual también de dónde surge la película, que bueno, que luego ha tenido un éxito de crítica descomunal. Absoluto, sí. Descomunal. Absoluto. Y fue como un ejercicio de vitalidad. O sea, de repente fue una decisión así como salvaje, como casi de adolescente, de guerrilla, de cine, ¿no? Porque estaba con la ONG de Zaporeak, que me habían llamado para hacer alguna promoción y esto, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hacemos, y yo consigo un director de foto, un sonidista y yo, los tres, nos vamos a Grecia y sin saber muy bien todavía lo que iba a hacer, porque ahí nos lanzamos a eso. Pero sí que me fijé que me apetecía una cosa concreta, es cómo soportan la espera. Para mí es terrorífico. O sea, la espera de todo, lo peor del mundo es esperar, ¿no? Cuando vas a una, a una tal y tienes que hacer cola, esperas, te vuelvo a hacer mañana, todo eso. Entonces, ver cómo llevaban esta gente, aparte del horror de cómo habían llegado aquí, ese sufrimiento tan, tan sucio, tan innecesario, ¿no? De tenerles en el aire, con una promesa de que en algún día van a tener papeles, y alargando ese proceso de manera cruel, ¿no? Me pareció muy cruel, pero sobre todo me interesaba ver cómo lo vivían ellos, cómo el ser humano es capaz de sobrevivir a eso y de darle la vuelta, ¿no? Incluso. Y nada, y puse ahí mi corazón y mi cámara. La verdad es que la llegada al campo de concentración, que le llamo yo, por eso como campo de concentración, incluso tienen números y todo. Y entonces pues, tuve un enamoramiento casi con Mohamed, que estaba en su silla de ruedas, y yo no le vi la silla de ruedas. Yo le decía a Frodo, ¿cómo podríamos hacer que no se notase que tiene silla de ruedas? ¿No? Porque no quería que la imagen de la silla de ruedas nos llevase a la compasión, porque no, en ningún momento tuve yo compasión. La compasión es una palabra que no me gusta casi nada en este caso, ¿no? Me gusta la compasión verdadera, no la falsa. Y bueno, y luego ahí sí que pues quise hacerle un homenaje a Halópolos, al director griego, y nos fuimos, en lugar de contar nosotros, al puerto del Pireo. Entonces, esa fue la secuencia de más alto riesgo, porque podían no haber tenido película nunca. Entonces, les planté el micro a los dos protagonistas, el boxeador y Mohamed en su silla de ruedas, el ingeniero profesor, y entonces, pues a ver qué pasaba en el atardecer del Pireo. Los hados que siempre se alían con la pasión verdadera, bueno, nos regalaron un atardecer, además llegábamos tarde. ¡Qué maravilla! De repente aparece un marco como de gran superproducción, empiezan a interactuar los protagonistas, claro. Yo llego con el material que decía, pero fíjate qué joya, qué maravilla, qué hermosura. Pero claro, ¿de qué están hablando? Porque lo mismo están hablando de fútbol o de algo que no tiene ningún interés público, ¿no? Pero a ese riesgo lo subimos, y hasta que no tuve la traducción de Iman, que es una amiga traductora, eso, y fue precioso luego terminar de montar, porque además es ahí la clava
con nuestro nombre refugiados, ¿no? Me parece el final más poderoso y más duro de toda la película, que te deja y te repompe. Sí, pero retomando otra vez la cita con la que hemos empezado, ¿no? Esa honestidad con lo real y esas vidas que yo cuando veo a este protagonista, Mujeres, sí. No es la compasión de él en que te da pena, sino lo que él reivindica, que es la falta de humanidad. Exacto, eso sí. La eso falta sí, de humanidad, ¿no? Porque él dice, él cuenta, por ejemplo, que sí. Tuvo que llegar en una silla de ruedas, pero que no tuvo la silla de ruedas hasta dentro de unos días y que su sobrino lo tenía que llevar a hombros. Y, claro, dice, sí. Y eso es una falta de humanidad. Y esa, en esos detalles que lo cuenta, no lo cuenta poniéndose a llorar ni haciendo sus alientos, lo cuenta como lo que es. Es una falta de humanidad que yo creo que nos recuerda un poco a la falta de humanidad que estamos teniendo toda Europa, sobre todo, ¿no? Con el fenómeno de los refugiados como una especie de símbolo, ¿no? Sí, o de metáfora de eso. Bueno, Elena, yo voy a hacerte la última pregunta para que nos cuentes un poco por dónde vas, a dónde vas, y luego abrimos al público para que haga también algunas preguntas. Pues voy de amor en mi próxima película, que estoy ahora escribiendo el guión, que es una adaptación de la obra de San Rosa, Calicinal. Y entonces pues hago, a través de una pareja, una reflexión sobre el amor y el desamor contemporáneos, ¿no? Y bueno, yo creo que aportando luz otra vez, me va viniendo la luz a pesar de los finales que creo que no reciclamos bien. O sea, que de los duelos más duros contemporáneos son los duelos del final de las historias de amor, ¿no? Porque se nos incrusta el rencor en lugar de incrustársenos pues el recuerdo del final, que siempre es un recuerdo tramposo, porque de alguna manera también sobreactuamos las diferencias cuando nos vamos a separar, ¿no? Siempre hay un proceso en el que ampliamos la parte negativa y, sin embargo, pues podríamos recuperar la belleza que nos unió cuando amamos y fuimos amados. Y, o sea, por ahí se me está yendo últimamente. Y desde luego hablar del amor como algo no banal, porque yo creo que al criticar también, cosa que hay que criticar, el amor romántico y todas las falsedades que tanto nos han perjudicado, a veces estamos llevándonos también por delante ese amor como absoluto, ¿no? La intensidad del amor como algo grande y algo que mueve el mundo, que yo creo que sigue muy lindo. Muy bien, muy bien. María, no sé si estás ahí, si tú vas a hacer las preguntas no sé si hay alguna pregunta en el chat, sino aquí también las personas que estáis aquí podéis también participar, porque si encendéis el micrófono, Pablo, se oye, ¿no? Vale, pues yo abro. ¿Y se les puede ver ahí? Yo, hola. La pantalla. María, dime. No sé si me veis o no. Oímos, por lo menos. Vale, sí. Pues por lo menos me oís. Bueno, quería daros las gracias. El chat, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, se puede habilitar, entiendo, el chat para que hagan las preguntas y yo os las traslado, si vosotras no las podéis ver sin problema. Mientras la gente se anima a hacer unas preguntas, yo quería daros las gracias a las dos por este rato, no solo ameno, sino también sumamente interesante y enriquecedor, en la que habéis recorrido la filmografía de Elena Taberna, pero también habéis hablado de la realidad, ¿no?, de nuestros días, ¿no? Y eso es gracias también a la filmografía de Elena Taberna. A mí me hacía especial ilusión tener a Elena Taberna en el Congreso y que estuviese con Pilar, a la que, bueno, me une una especial amistad, y me da mucha pena no estar allí con vosotras y luego irnos a charlar, porque me parecía justo y necesario traer a una directora que no había venido todavía al Congreso, y yo estaba muy empeñada en que viniese Elena Taberna, y luego me parecía necesario reconocer la labor de Elena Taberna, una directora que surge de la eclosión del cine vasco, aunque ya se incorpora un poco más tarde, ese cine vasco tan masculino en cuanto a nombres de directores. Solo en los 80 sale Ana Díaz, y tú te incorporas, Elena, un poco más tarde, y se une después pues Arantxa Etxeberria, pero de las pioneras, Mirentxe Loiarte o Porroy dejan de hacer cine. Sin embargo, tú eres de las que tiene además una trayectoria mucho más sólida. Y oyendo tu charla y viendo tu filmografía, a mí me venía a la memoria, y bueno, una cita que yo utilizo a veces, que hacía, en la que David Trueba analizaba, le preguntaban por el personaje de su película de Vivir es fácil con los ojos cerrados, ese personaje que se iba, ese profesor de inglés que se iba a Almería a conocer a Lennon,
para que le ayudase con las letras de las canciones. Y cuando en una entrevista le preguntaban a David Trueba que si el hombre era lo hacía por fanatismo, y él decía no, lo hacía por compromiso con su trabajo, porque yo creo que si todo el mundo tuviese compromiso con su trabajo tendríamos una sociedad mejor. Y a mí es una frase que me gusta muchísimo y que yo creo que está muy presente en tu cine, ese compromiso con la realidad en la que vives, porque vivir la vida no solo estar es pasar por ella, sino es estar en ella, ¿no? Y eso se ve en todas tus películas. Y luego hay algo que yo creo que también tus películas tienen, además de ese compromiso, que creo que es verdad que tú has hecho cine argumentativo y, o cine ficcional y cine documental, pero yo creo que en todas tus películas está presente una frase que también, una cita de Santos Unzunegui, un profesor que me dio a mí clases en la Universidad del País Vasco, y vosotros seguro que conocéis, que dice: todo film narrativo documenta una ficción, pero todo film documental también ficcionaliza una realidad preexistente. Y yo creo que eso es así, ¿no? Que está presente en tu cine, ¿no? Yo creo que bueno, eso, que dividir entre cine ficcional o documental es como, a veces es una etiqueta absurda cuando tú partes de temas de la realidad y los llevas al cine, independientemente de sea ficción o documental, ¿no? Construyes un relato, ¿no? Construyes una narrativa que va contando esos elementos con sí. Y realmente la diferencia es a veces muy, muy tenue. Sí que quería comentarte lo del compromiso que dices, ese compromiso yo sí que lo tengo, pero no como una obligación de que nadie me mande, o sea, es un compromiso elegido de alguna manera, es elegido placenteramente, porque yo no me siento del todo satisfecha si no aporto aprendizaje, si no aprendo yo de mis películas y no puedo a la vez enseñar. No sabría cómo explicarte, pero siempre hay un proceso que me lleva a mí a hacer una película y a estudiar el contenido y las sutilezas, porque creo que eso luego va a producir ese mismo efecto en el espectador, ¿no? La misma curiosidad y la misma... Por ahí van un poco los tiros. Que no es un compromiso de que yo me sienta responsable o que tenga... No tengo eso. Es algo que me produce placer. O sea, casi todo lo que hago en el cine, quiero decir, que luego tenga ese compromiso o no, a mí me produce placer. Yo disfruto en todas las frases y en todas las fases del cine, y cuando le pongo más carne en el asador, disfruto más. Eso también es cierto. O sea, que no tiene mérito. No sabría cómo decirte lo que quiero explicar con el compromiso. Que no se me vea como una militante ahí. No, soy un ser humano que simplemente me interesan los seres humanos y ya está. A mí me parece, la verdad es que magnífica tu filmografía y todo lo que has hecho. Solo preguntarte cómo vas a hacer o cómo estás haciendo, o si estás sufriendo mucho con el proceso de adaptación de una novela que a mí me parece de Isaac Rosa, que es un gran escritor español, que es y que me parece una novela difícil de adaptar. No sé cómo lo ves tú, cómo lo estás haciendo. Pues sí, es difícil, es un reto, seguramente el reto más importante con el que me he afrontado hasta ahora, ¿no? Y quiero decir que muchas veces pensamos que la dificultad está en los temas, pero yo desde siempre quería hacer una película que indagase ahí, y yo creo que ya vamos encontrando caminos por los que transitar y que sea, que tenga algo que me interesa de la novela, que tiene por una parte la historia individual de esa pareja, ¿no? De Antonio y Ángela, pero que a la vez existiese la reflexión sobre el tiempo y cómo el amor está condicionando las convenciones actuales, ¿no? La rapidez de sustitución, la banalidad de muchas de las relaciones, cómo están sustituyendo ese amor romántico con otras fórmulas que también dejan un vacío bastante importante, ¿no? Y cómo recuperar, a ver, ese. Pero vamos, estamos ahí trabajando intensamente en esto y en la búsqueda de financiación, que tampoco te creas que sigue siendo... Yo pensaba que ya estaba en un momento en que ya cualquier cosa que hiciese Elena me iban a poner alfombra roja y me iban a facilitar, pero no te creas que la cosa está difícil también ahí. Pero vamos, sé que la haré, tengo la decisión de contar esa historia y la necesidad de contarla, porque me parece que el amor es un tema muy revolucionario en este momento, muy necesario, que no ocupa el espacio que tiene que ocupar, y que hay unas carencias espirituales que tienen que ver con eso,
por las que me gustaría caminar y quiero también arriesgar esta película, como has dicho, No sé por qué, intuyo que esta película va a transitar por los dos géneros mezclados, mezclando realidad y ficción y jugando con unos actores que ya estoy con ellos para que se lancen también desde su propia biografía al ruedo, a ese ruedo de verdades y de amor y de desamor. Muchas gracias, Elena. Gracias, María. Tenemos una pregunta de Anabel Martín, precisamente. Anabel Martín, preciosa. Y nos dice, Elena, tu cine habla a mujeres en muchas geografías, no solo nacionales, sino en contextos internacionales, europeos, estadounidenses y latinoamericanos. Parece que el feminismo actual tiene una conciencia muy clara de que el cuidado pasa por criticar los sistemas neoliberales que nos matan a muchos niveles. ¿Tu nueva película va por esta línea, como la novela? O sea, por una crítica un poco del sistema neoliberal que nos va matando poco a poco. Sí, claro. Sí, para empezar, ya la pareja no es una pareja de... Como la mayor parte de las parejas que aparecen en las historias de amor en el cine, casi nunca tienen problemas económicos. Y no cabe duda que el problema económico confluye también muchísimo en los conflictos de las parejas. Sí, tendrá sotto voce. Más me interesa llegar al vuelo del amor como alimento, ¿no? Como alimento que no frene. No sé, es muy abstracto todo lo que estoy diciendo, pero ya tengo las imágenes claras. Lo tienes en imágenes. Exacto. Con eso. Exacto, sí. Y que la pueda hacer pronto y que la veáis todas. Tenemos que hacer un estreno en Salamanca próximo dentro de un par de ediciones. Tenemos que hacer una proyección ahí para todos, ya con proyección y todo. No solamente hablar de cine, sino ver la película y después hacer un debate. También, sí. Ojalá. Exacto. Sí. Estáis invitadas, ya lo sabéis. Ya está, apuntado queda. Apuntado. Muy bien, bueno, no veo ninguna otra pregunta, pero aquí hay gente que ha estudiado también el cine de Elena. Miren, tú tienes una pregunta, venga, adelante. Yo no estudio cine, pero me atrevo a hacer preguntas. Quería preguntarte sobre la situación del cine. Bueno, pues ya estaban cerrando salas de cine antes y ahora pues con el COVID, pues desgraciadamente estamos viendo que las salas están cerrando. ¿Y qué opinión te merecen plataformas como Filmin, donde veo que está Varados, Nagore, La Buena Nueva y Extranjeras? Y bueno, y además me he apuntado ya me he guardado alguna para verla luego, que la tenía pendiente. ¿Qué opinión te merecen este tipo de plataformas para ver cine? Exactamente, yo sé que el cine está en mal momento en esto, porque muchas de las el hábito de ir al cine que se ha perdido en este tiempo de eso será irrecuperable, en muchos casos. Pero, sin embargo, sigo teniendo como una fe grande en que las filmotecas ocupen el espacio de las bibliotecas, por lo menos. Cuando empieza la crisis del libro, las bibliotecas se convierten en un espacio de salvación. Y yo ahora mi idea es, o sea, mi campaña es animar a que los adolescentes y los jóvenes vean películas en salas de cine, en una buena proyección de la filmoteca. Ahí se crean adictos, pero continuamente. Si las propias universidades, los institutos, tuviesen la posibilidad de que su alumnado viese cine en salas, como Dios manda, con buenas proyecciones y tal, crearíamos inmediatamente otra vez esa afición, que es una afición que socialmente es rentable porque genera una sociedad más culta, de manera bastante fácil, ¿no? Y no llegar ya a que se convierta que la cultura cinematográfica sea tan escasa en número como la cultura literaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que ya vamos tarde, porque desde hacía tiempo se podía, pero vamos, mimando las proyecciones ahí a donde se hagan. Y bueno, yo soy consumidora también de streaming, de cine, ¿no? Y de series. Pero vamos priorizando la magia del cine, eso no tiene ese regalo. Yo te digo, insisto, o sea, que tú haces la prueba y tú colocas, hay que saber elegir la película, ¿no? Para los adolescentes de ahora, qué tipo de película va a engancharles. Pero vamos, hay miles de películas de la historia del cine que les van a dejar boquiabiertos y van a animarles a esa visión de como una narrativa continua y completa. Y luego dentro de las plataformas, pues sí que creo que Filmin estaría más dentro de un cine de autor, un cine más europeo, más interesante, donde tienes menos dificultades para encontrar algo que te atraiga. Yo muchas veces entro en Netflix o en HBO, en estos, y me paso una hora y me agoto, y pruebo y digo, bueno, qué horror, por Dios,
que tengamos listas, que nos compartamos. O sea, he encontrado una joya, de repente encontré una, mira, una, sí, una película inglesa, pero vamos, pero llegas a un momento de desesperación, ¿eh? Y, porque no digo, no quiero ver nada, que es un horror, ¿eh? Y te estás tragando una mía mierda por terminarla, como tienes el concepto de la narración continua, pues no, fuera. Sí, pero es así. Y entonces yo sigo siendo, pues eso, disfrutadora, pues el cine, la literatura, sigo, pero ahora creo que están en el mismo sitio los dos, ¿eh? Y todos los amantes de la literatura creo que deberían hacer el empujón también al cine, porque son dos artes que se retroalimentan, y si desaparece una o va en mengue, sobre todo en una sociedad que yo creo que es más rica cuando lee más, cuando ve más el cine, pero es más rica como fácilmente, ¿no? Sin grandes cosas, disfrutando, ¿no? Yo lo creo así. O sea, fíjate que a mí el placer, me parece que es un principio que a veces olvidamos, ¿no? Pero el principio del placer está en la lectura y en el cine. Y son dos maneras de entretenerse y disfrutar mucho y a ver, sentirse que se es más sabio, ¿no? Eso también siempre mola. Sí. Pues no veo nada más en el chat y no sé si aquí tenéis alguna otra pregunta o... Acaba de entrar una pregunta. Sí, mira. Hola, Elena, ¿qué autores cinematográficos o escritores han influenciado tu cine o tus historias? Bueno, ya nos has hablado de algunos, ¿no? Sí. Yo soy muy heterogénea y muy pasional. Quiero decirte que igual me acuerdo de los últimos que me han influido más que de otros que están ahí detrás. Y de muchos no sé que me hayan influido. O sea, no soy muy mitómana de los autores, porque yo creo que al final se ha hecho al ser también una cineasta pues como bastante inclasificable, ¿no? Respecto a otro tipo de cine o eso, no tengo un género definido, sino que hay, me interesan las historias y luego trato de adaptar la historia al género que creo que le va mejor para que la historia sea más eficaz a la hora de ser contada. No sé, pero bueno, pero hay mucho cine, mucha literatura que me sigue gustando y eso. Y cuando en el momento de pasional soy una transmisora de informa a todo el mundo, no dejéis de ver esto. Por ejemplo, la última película que me entusiasmó absolutamente es Retrato de Mujer en Llamas, de Celine Sciamma, que es una joya absoluta, y a todo el Congreso os animo a que la veáis porque es uno de los cines feministas más hermosos, más sutiles, más bellos. Que tuve el gusto, una amiga cineasta me dijo, estaba viendo la película de Elena y pensé que la podías haber hecho tú, que la podías estar haciendo tú, esa película. Y dije, bueno, ya me caes sí, ideal. Y a partir de ahora, mira, de muerte. Pero es una preciosidad de película, es una riqueza. Porque creo también que en los momentos donde el feminismo ya está, siempre la sutileza me parece importante. Pero ahora que ya vamos avanzando, ¿no?, en el feminismo, creo que tiene que haber como varias líneas. Una línea de avanzadilla que sea más sutil, o sea, que no sea tan blancos y negros, ¿no? Tenemos que ir metiendo, yo creo que muchos, la gama de grises en las reivindicaciones y en todo eso, ¿no? Y no encontrando, o sea, no yendo así como tan a saco, ¿no? Que muchas veces no nos pensamos en algo que éticamente también es terrible, que son las excepciones que son víctimas, ¿eh?, de esa entrada tan poderosa, ¿no? Y esa película completamente me gustó porque mantiene ese pulso de contar en otros tiempos de la historia donde como las mujeres no podían amarse y, pues, y estaban relegadas a eso, pero sin embargo tiene el nivel de sutileza que te hace grande, ¿no? Una hermosa película, muy hermosa. Entra una pregunta de Scott. Sí, hola Elena, mucho cariño desde Michigan. Scott. Ah, Scott, qué gusto. Mucho cariño desde Michigan, encantado de verte por pantalla y con muchísimas ganas de volver a verte en persona muy pronto. Una pregunta, ¿tienes el reto de dar el salto a las series ahora que Netflix y otras plataformas se ha descubierto que existe una audiencia internacional para las producciones españolas y de habla española o incluso de euskera? Vale, claro, con el éxito que hemos tenido con Aquelarre, que cuando se ha puesto en Netflix ha tenido números unos. Yo ya sabes que he tenido, no tentación, sino que he hecho tengo varios proyectos de serie que no han salido, porque hemos hablado aquí de la filmografía que he podido rodar, pero en el medio se han quedado proyectos que no he podido llevar adelante. Y, por ejemplo, de series tuve en su momento, ahora una serie que me dio mucha pena, que es Maraña, que es una serie sobre, también basada en hechos reales, que conocí en Málaga. Bueno, esa serie parecía que estaba a punto porque les interesó mucho en HBO,
se llevó a nos la traducimos al inglés porque les interesaba mucho y tal, pero al final se quedó claro, hay muchísimos proyectos y luego pues entrar en el mundo de las series tampoco es tan fácil, o no era tan fácil, ahora probablemente sea mejor, más fácil, pero también se ha banalizado más. O sea, ahora las series, hubo un momento en que era, me apasionaba a mí, que era síntoma de calidad, ¿no? Casi todas las series eran buenas, desde Los Sopranos, que empezamos con ellas, hasta Mad Men, series que nos... Luego ahora es más difícil encontrar una serie, hace tiempo que no pillo una que te enganche y que tenga también esa calidad cinematográfica y que pides, ¿no? Y que te llene. Pero vamos, no me importaría nada hacer, porque creo que se puede hacer buen cine también en las series, ¿no? Y es un formato que desde luego sí, porque sí que hacemos para llegar al público, ¿no? Y por ejemplo, sin importar el público. Hay gente que dice, ¿no? Yo creo que mienten todos como bellacos, pero lo que no hago es esclavizarme y nunca hago pensando... O sea, para eso hago cine, para que se comunique y me llena de gozo que todas sigan viendo y que desde luego una profesora o un profesor ponga en clase y de repente esa película le dé luz a alguien, pues es algo maravilloso, es un regalo de la vida. O sea que, Scott, nos vemos prontito entonces. Que sí, con muchas ganas de volver a verte en persona muy pronto, a ver si pronto nos puedes sí. empezar a ver. Espero que sí. Venga, abrazo. Bueno, pues no sé, María, ¿podemos ir cerrando aquí o qué te parece? Sí, yo creo que sí, podemos ir cerrando. Así. Bueno, pues con mucho agradecimiento a Elena por dedicarnos la tarde, por venir, ha venido desde Pamplona para estar esta tarde aquí. Sí. Yo creo que ha merecido la pena. Absolutamente, muy sí. Augusto, aparte que yo tengo también una deuda pendiente con vosotras, o sea que creo que no se ha reconocido todavía suficientemente, encima y esto he hablado, la importancia que tiene el trabajo que habéis hecho en las universidades norteamericanas con el cine español y especialmente con el cine de mujeres. Habéis hecho un trabajo que es muy, muy interesante y muy de agradecer. A mí me resultó muy sorprendente ver cómo trabajabais y conocer el rigor. Incluso esos trabajos que hacéis en el congreso este que hay en de Cinelit, ¿no? En esto, bueno, me parece que es que tenemos que agradeceros las cineastas, sobre todo españolas, vuestro apoyo. O sea que muchas gracias y seguir con el cine en el aula, que yo creo que es una garantía de muchas cosas buenas. Elena, que repitas el nombre de la novela en la que se basa la nueva película. Feliz final de Isaac Rosa. Feliz final de Isaac Rosa. Pues María, muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Yo también quiero dar gracias a la Universidad de Deusto que nos ha acogido aquí y sobre todo a Pablo Goñi, que ha sido quien nos ha hecho posible que estemos aquí y que lo ha hecho todo de maravilla para que si hubiéramos estado las dos solas en casa nos hubiera salido peor. Hombre, no tiene el calor. O sea, es que yo mucho peor. Es que es una pena. No, porque... y técnicamente es una maravilla. Y técnicamente y luego también, no sé, hay un calorcito. Sí. Es precisamente lo que estamos reivindicando, ¿no? Lo humano. Ya vamos empezando poco a poco. Sí, exacto. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a las dos y un abrazo. Y gracias a la Universidad de Deusto. Gracias. Besazo. Un beso. Agur, María.